La actividad física, el deporte y la recreación no solamente son herramientas para mejorar tu capacidad física, son herramientas para la vida que nos ayudan a desarrollar valores personales. Soy José Luis Ayavedra, mi compañero Armando. Vamos a presentarte el día de hoy una propuesta de rutina siguiendo el método 2x1, pero hemos recibido muy buenos comentarios a cambiar un poquito la estrategia y haremos un entrenamiento con un método cruzado. 2x1, fuerza, resistencia, y 1x1, resistencia, fuerza muscular. Empezamos con la abdominal acostado boca arriba, rodillas flexionadas a 90 grados. Puedes usar un apoyo para tus piernas o hacerlas completamente al aire. Tus rodillas se flexionan, que se mantengan a 90 grados, y mantienes la vertical con tu muslo y la horizontal con tu pierna. 40 segundos de ejecución por 20 segundos de descanso. Empezamos, 20 segundos. Haces una buena contracción en la parte alta de tu abdomen sin despegar la zona lumbar para evitar que se cuadruplique la resistencia y el peso o tensión en esa zona. ¿Sí? Movimientos cómodos, continuos, subes exhalando y bajas inhalando. Hay que tratar de mantener todo el tiempo el espacio entre tu barbilla y el pecho, y una estrategia es elevar tu vista manteniéndola hacia el cielo, hacia el techo. Movimiento lo continuo, y recuerda, conforme te vas acercando al final de los 40 segundos, acelera un poco. 3 segundos más, muy bien, y cambiamos. Ahora vamos para la zona oblicua. Vamos a trabajar un ejercicio de bicicleta para oblicuos. La idea es mantener todo el peso en el piso, en la zona lumbar, y tus manos tocando las orejas, nunca entrelazar los dedos para evitar darle mucha tensión a tu cuello. En 3 segundos empezamos. Bien, ahora rodilla derecha, codo izquierdo y luego viceversa. Lo mismo, coordinar la respiración. En este caso puedes inhalar en un cross y exhalar en el otro. Tú decides qué tan rápido, pensando en que son 40 segundos. La zona central, lo que es tu cadera, tu zona lumbar, nunca se despega del piso. Incluso lo puedes acelerar sin que los talones toquen el suelo si tienes una mayor capacidad física. Cruzado continuo. 10 segundos más, eso. Esa es la versión ya más avanzada, sin tocar el piso. 5 segundos. Continuo y es un pequeño giro. Muy bien, tengo 20 segundos de descanso. Vamos a hacer ejercicio de hiperextensión lumbar o lumbares. Acostado boca abajo, completamente extendido. Y otra vez tus manos se quedan tocando las orejas, la zona de la sien o la nuca, sin entrelazar. Empezamos, 40 segundos. Tú puedes mantener los pies extendidos, apoyados o cruzados, como tú sientas mayor fuerza para mantener la posición. Movimiento suave. Aquí sí cuida todo el tiempo tu cara hacia abajo, con cuidado para no golpearla, y no es necesario que sea un rango de movimiento demasiado largo. Un rango cómodo para que toda la tensión se quede en la zona lumbar. 15 segundos más. Trataremos de hacer la rutina usando únicamente un disco en su momento. Todo es libre prácticamente. 5 segundos, Armando. Muy bien, y cambiamos. Ahí se acabaron 3 minutitos de carga de resistencia a la fuerza y los vamos a combinar con 3 minutos de ejercicio cardiovascular. Podemos trabajar 3 minutos saltando la cuerda. Empiezas al 4. 3 minutos saltando la cuerda o combinado, mientras mantengas un trabajo cardiovascular de intensidad moderada a alta. ¿Sí? 3 minutos se suena muy fácil saltar la cuerda, pero si no tienes mucha experiencia, puedes combinar 15 o 20 segundos de salto, incluso hasta un minuto, y alternarlo con algún ejercicio extra, como correr en el lugar, jumping jacks, escaladoras, cualquier ejercicio que mantenga un efecto cardiovascular elevado. 30 segundos, combinación, puedes saltar con las dos piernas al mismo tiempo, alternar una y una. Si eres ya muy experto en la cuerda, bailar en ella, cruzada, etc. La rutina está pensada en que un circuito completo dura 17 minutos. Tú puedes trabajar, en lugar de los 40 segundos, solo 10 repeticiones, 15 repeticiones, como tú te sientas de capacidad física. Y
terminando la primera vuelta, puedes pensar en dar otra vuelta. Aquí apenas completó un minuto, lo vamos a alternar con algún otro ejercicio. Cualquier seguidito, dale, cardio ahí. ¿Sí? Un jumping, un skipping, talones a glúteo, elevación de rodillas, el jumping jack clásico, el jumping jack frontal. Incluso ya tenemos ahora con esta nueva normalidad, hay mucho trabajo extra. Tenemos escaladoras, bicicleta, elípticas, bandas, lo puedes combinar. La idea es que combinemos 3 minutos de puro cardio por 3 ejercicios de fuerza. Ahí queda el método 1x1, fuerza-resistencia. Vamos completando el segundo minuto. Es elevar la frecuencia cardíaca y la temperatura para mejorar tu metabolismo lo más que puedas. Parece jumping jack al frente. Esta es la versión más escogida. Pierna contraria al brazo que se eleva. Pero hay personas que su coordinación les dificulta mucho que sea alternado. Vamos, 40 segunditos más este. Un burpee fácil, sin lagartija y sin salto. Eso te está manteniendo por arriba de tu 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Segundos, como te comenté, Armando va a hacer solamente una vuelta al circuito, ya que el circuito completo es de 17 minutos. 15 segundos, vamos Armando, última parte. Bien, aquí, salvo que tú necesites, no va a haber un descanso fijo. Vamos directo al siguiente ejercicio, que va a ser tijeras en B. Cambio, vamos al tapete, directo. El descanso de los 20 segundos es después de eso. Tijeras en vertical, elevar y bajar las piernas. Tus manos, palmas hacia abajo, debajo de las sentaderas, empieza bien. Elevas y bajas. Mientras más corto el movimiento, mayor trabajo en la zona baja del abdomen. Mientras más elevado, el trabajo se va moviendo de abdomen a zona de cuádriceps. Lo puedes alternar. 40 segundos, vamos por 10 segundos más. Hazlo un poco más lento y más largo. Eso. Coordina la respiración, una pierna sube para inhalar y luego baja para exhalar. 5 segundos. Y bien, ahí viene un descanso cortito de 20 segundos. Para prepararnos de pie a flexión lateral con disco. El siguiente ejercicio, que también es de 40 segundos, vamos a aplicar 40 segundos para que utilice su lado derecho y luego 40 para el izquierdo. ¿Empiezas? Flexión lateral con disco. No tiene caso agarrar los dos discos al mismo tiempo porque solo neutralizas tu peso. Un solo disco, flexionas, que sea cómodo para que tu jalón sea con mayor intención. Eso. Así, así. Recuerda que el ejercicio de regresar del cardio al primero de fuerza no hay un descanso. Eso nos va a cobrar un poquito más. 10 segundos. Terminas y haces una pequeña pausa en el crossmoto. Más. Un pequeño crunch cuando termina tu jalón. Muy bien. Tiempo. Tengo 20 segundos de recuperación. Recupero, estiro un poquito mis piernas. Preparo para una serie más. ¿Bien, compañero? Bien. ¿Se siente el cardio? Se siente. Muy bien. 3 segundos. 2, 1. Tiempo. Eso es. Bajo, pequeña pausa cuando mantengo la contracción. Tú vas modulando la velocidad, no solamente por el peso que estés usando, que es el único ejercicio que tiene peso extra, sino a tu nivel de cardio, tu percepción del esfuerzo. Debes de estar de 0 a 10 en un 7 o un 8. Difícil que llegues hasta 9. Siempre estuviste al frente, espalda recta, las piernas están separadas un poco más que el ancho de los hombros. 10 segundos más, salen otras 4 o 5. Cuando jalas, cuando haces el crunch, procura que el disco no pegue en tu cuerpo. Tiempo. Cambiamos. Vamos a carrera en el lugar. Ahí hizo 3 minutos de fuerza, va por otros 3 de carga. ¿Te fijas que no tengo un descanso extra aparte de esos 20 segundos? Tienes el descanso de la fuerza, pero no tienes un descanso del cardio a la fuerza. ¿Listo? Empezamos. Combina libre.
un minutito, trote en su lugar, incluso puedo caminar la última parte para darle un poquito de descanso a mi frecuencia cardíaca. Si vas a trotar, mueve tu brazo coordinado. Nos ayuda mucho a mejorar la coordinación neuromuscular. Lo marcas y una vez que lo marcas lo puedes empezar a hacer. Un complemento para las clases de musculación que estaremos haciendo con los compañeros. Puedes alternarlo con otro, puedes hacer jumpings, puedes hacer talones atrás, puedes hacer saltos cortitos. Altérnalo como mejor te sientas y con la estrategia que tú puedas dedicar. Acércate un poquito. Vamos, compañero, por un minuto más. Muy bien, haz unos jumpings marcados. Pausa arriba, pausa abajo, que tengas un pequeño descanso. Apenas completamos minuto y medio de ese cardio. Alternalo al frente con pausa. Pierna contraria, brazo contrario. Cuando caigas en un jumping jack, procura no aventar el pie hacia atrás, sino que donde cae, apoye. Cambia el burpee, nomás de tocar y subir. Nomás tocar y subir. Directo, desde abajo hasta arriba. Llevamos 2 minutos, 1 minuto más de cardio. Lleva talones hacia sentaderas y lo vas acelerando poco a poco hasta llevarlos como si fuéramos a correr. Ahí estamos. ¿En qué nivel te sientes del 1 al 10? ¿Un 7, un 8, un 6? Aceléralo un poquito más. Tenemos que estar entre un 7 y un 8. 40 segundos. Llévalo al máximo para ir bajando poco a poco y que tus últimos 10 segundos sean suaves. Haciendo el ejercicio al mismo tiempo, verás lo largo que se hace un minuto de cardio de este tipo. Muy bien, tiempo, vamos al tapete y vamos a cerrar el tercer circuito de abdomen y espalda baja, boca arriba. Vamos a trabajar una exprimida mariposa, que es con las manos por los lados, boca arriba. Exprimida, piernas flexionadas, las manos quedan estiradas completamente sobre tu cabeza, pies en el piso. Y vas a extender tocando, ¿listo? Empieza. Toca los talones, si es que llegas. Las manos se mueven al ras del piso. Al ras del piso. Eso es, estira completo hasta arriba. Estira. Cierra. Recuerda, tu zona lumbar no se despega. Tu zona lumbar no se despega. Es un crunch alto. Exhalas fuerte, recuperas lento. Eso es. Si tú subes demasiado, es mucho peso, es mucha tensión muscular y tu zona lumbar se puede lastimar. Muy bien, cambio. El último ejercicio le dejamos el más difícil, acostado boca abajo. Tres versiones de un ejercicio que se conoce como Superman. Es un ejercicio de mucha fortaleza en la zona lumbar y pélvica. Hay que mantener 40 segundos la posición. Vamos a hacer tres variables. La primera, la más difícil, despegando completamente piernas y brazos. Ahí llevas 10 segundos y solamente se queda la zona abdominal y pélvica apoyada en el piso. Una variable es que puedes dejar tus pies apoyados al piso, solo las manos trabajan. También es mucha tensión en mi zona lumbar, que es donde quiero el trabajo. O la otra variable es manos en el piso, piernas levantadas. Tú los puedes combinar, pero no flexiones tu rodilla. La mantienes sin bloqueo, extendida a la punta del pie, o vuelve a tu posición completa. Arriba, eso. Últimos 10 segunditos. Esa es la mejor posición. Si tú logras los 40 segundos así, regresarás al gimnasio cuando estemos listos, en la mejor condición. Tiempo. Bien. Y vamos a cerrar con 3 minutitos en la bicicleta.
lo mismo, no porque ya terminé mi rutina me relajo demasiado. Son 3 minutos. La bicicleta tiene la ventaja de que la podemos ajustar para diferentes usuarios. En este caso, el asiento debe de quedar, cuando tú te paras a un ladito del asiento, la altura del asiento debe dar en la línea de la cresta ilíaca, en el huesito de tu pelvis. 3 centímetros abajo es una medida ideal. En el caso de una bicicleta de ruta, el manubrio quedaría a la altura del asiento o más abajo. En este caso, lo que buscamos es su mayor comodidad en la espalda y que sea un buen trabajo de potencia en sus piernas, por lo que el manubrio se puede quedar un poco más arriba. Ahí él va a cerrar con 3 minutos. Yo te recomiendo, como dice la Organización Mundial de la Salud, ir incrementando el trabajo de fuerza en tu rutina de cardiovascular. Hay mucha evidencia de que se está tornando hacia ese lado la salud, mejorar la fuerza en la medida que vamos creciendo. Mi nombre es José Luis Ayavedra. Para más información, visita las redes sociales Deporte y Salud y Teso. Esta rutina la puedes repetir las veces que quieras, pero después del último circuito, mete unos 30 minutitos de puro cardio para que le saques el mayor provecho. Muchas gracias, gracias Armando.